Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más en Mala Cocina. Hoy les traigo un entrante inspirado en el típico melón con jamón. Les animo a que prueben este tartar de melón con jamón. No olviden compartirlo si les gusta. Los ingredientes que vamos a necesitar para unas 4 personas son 80 gramos de jamón ibérico, una rodaja de melón de unos 250 gramos, un tomate, un aguacate pequeño o medio, un cuarto de cebolla morada, 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de vinagre balsámico de Módena y una cucharadita de zumo de limón. Esta receta es muy sencillita, ideal para cuando no tenemos tiempo para cocinar. Lo primero que vamos a hacer es preparar los ingredientes. Pelamos y picamos bien la cebolla. También cortamos en trozos pequeños el tomate. Lo mismo con el aguacate. Picamos las lonchas de jamón ibérico. Y por último, pelamos y cortamos en cubitos el melón. Ahora vamos con el aliño. Exprimimos el limón. Y mezclamos una cucharadita de este zumo con el aceite y el vinagre. Ponemos todos los ingredientes en un bol, la cebolla, el aguacate, el tomate, el melón y el jamón. Mezclamos bien. Incorporamos el aliño. Se sirve al momento. Yo lo voy a emplatar de esta manera para la presentación. Y ya estaría nuestro tartar de melón con jamón. Espero que les guste tanto como a mí esta fácil y rápida receta. Les animo a suscribirse si aún no lo están para más recetas como esta. Nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo.